Bueno, chicos, ahí vamos a continuar con nuestro circo del miedo. Lo vamos a terminar, espero que el video no sea muy largo. Y de aquí vamos a ubicar exactamente el centro de nuestra carpa, de este círculo que habíamos realizado pues en la parte anterior, más o menos por aquí, no todavía falta. Nos venimos derechito y de aquí donde mide 11 bloques de largo, exactamente en la mitad sería este de aquí. Igual nos vamos a venir derechito hasta llegar a aquí, este sería mi centro. Voy a destruir estos dos de acá para no confundirnos. Y el centro lo vamos a cambiar por el color rojo. Vamos a bajarlo un bloque, bueno, destruir el piso que ya tenemos. Y de aquí miren, la entrada está de ese lado. Nos vamos a venir al lado contrario, sería hacia acá. Vamos a decir que es la parte de atrás del circo, con uno más, después uno en diagonal. Y después vamos a colocarle uno y dos, así de esta manera, que sean tres. Después uno, vamos a colocarle aquí uno y dos más para que sean tres. Después uno, dos y tres más en diagonal, perdón, así. Después vamos a agregarle uno, uno en diagonal, no se destruye, así. Y después uno, dos, tres, así de esta manera. Uno en diagonal y después cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Continuamos con uno en diagonal y después otros 5 bloques hacia acá. Van 3, 4 y 5. Los colocamos en color rojo todo esto. Uno más en diagonal. Después otra vez lo que vendrían siendo 5 bloques hacia acá. Así de esta manera, chicos. 5 bloquecitos. Y con el color negro vamos a colocarle aquí pues uno en diagonal y después dos viendo pues hacia el lado rojo que ya teníamos. Todo esto lo vamos a cambiar, quedaría de esta manera. Miren, chicos, vamos a colocarle mejor aquí estos dos en color rojo. Está muy pegado, vamos a separarlo un bloque que quede pues uno más de aquí que teníamos. Después uno en diagonal, otro en diagonal y vamos a colocar un total de 5 bloques, así de esta manera. Después continuamos con otros dos en diagonal, así de esta manera. Y después vamos a colocar 7 bloques. 7 bloquecitos, así. Los colocamos. Otra vez colocamos 2 en diagonal, 1 y 2. Volvemos a colocar 7 bloques, así de esta manera. Ahí están 7. Colocamos otros 2 en diagonal. ¿Dónde está la entrada? Ya me perdí. Está ahí. Solamente vamos a terminarlo colocando estos 2 en diagonal. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques, así de esta manera. Después 1, 2 y 3. Y después 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así de esta manera. Los colocamos en color rojo, todo esto que acabamos de realizar. Y lo que quedó aquí en medio, que lo tengo con césped actualmente, pues hay que cambiarlo por el color negro. Todo eso que quede pues así como ya lo teníamos acá al centro, como esta espiral, en rojo y en negro. Y este lo vamos a terminar así de esta manera, miren, chicos. Aquí vamos a dejarlo 1, 2 y 3 en diagonal y uno hacia acá, así de esta manera. Y sustituimos todo esto por el color negro, todo esto de aquí pues que tenemos entre las líneas en color rojo. Y nos va a venir quedando de esta manera, miren, chicos. Así es como se va a ir viendo. Ahora de aquí en la parte de atrás vamos a colocarle otro más de 6 bloques, así, miren, con el mismo color rojo. Y después vamos a colocar aquí pues lo que vendría siendo la parte de entrada. Bueno, podemos colocarle todos estos aquí en diagonal. Toda esta parte de aquí. Y este no. Este de aquí lo vamos a regresar que sea césped. Para que quede, y este de aquí, para que quede igual de los dos lados, que se vea más o menos similar. Así de esta manera, miren, chicos. ¿Saben qué? Me faltó este bloque de acá. Sí, había que dejarlo pues con lana, este de aquí, ahí está. Y ahora sí, chicos, vamos a tomar la lana blanca y la lana roja para hacer el siguiente diseño, que vamos a colocarlo aquí en la esquinita, 1 y 2 y uno hacia arriba, 1 y 2 en color blanco, 1 y 2 con el rojo, 1 y 2 con el blanco, y así nos vamos cambiando, miren, chicos, así de esta manera. Otro más. Y terminamos colocando este bloque. Tendríamos un total de 7 de altura. Miren, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bloques de altura. Hacemos lo mismo hacia este lado. 1, 2 y 1 hacia acá arriba. Y volvemos a irnos así en diagonal. 1 y 1, 1 y 1. Bueno, cambiando los colores. El total de 7 bloques de altura. Así como lo vamos viendo en pantalla.
y nos falta este bloque de aquí, y ahora sí ya quedaron los 7 de altura. Ahora con el color blanco vamos a colocar aquí estos dos, por aquí estos dos, y los dos en medio los subimos un bloque, así de esta manera. Después con el color rojo vamos a colocar esta parte de aquí, no, mejor vamos a hacerlo en la parte de atrás, un bloque más atrás, que se vea más como con profundidad esta parte. Puedes rellenar todo este espacio de aquí para que se vea que está tapado. Aquí hay pues la cortina en la que salen los payasos, los actores, todos los del circo. Aquí miren, chicos, esto de aquí no iba, así de esta manera quedaría. Bueno, me falta un bloque, ahora sí, de esta manera quedaría pues esa parte de aquí. Aquí vamos a colocarle 12 bloques de largo en la parte de atrás, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 bloques por los 7 bloques de altura que tenemos. Todo esto así, miren, chicos, hasta acá, aquí así, los 7 bloques de altura, 12 bloques de largo por este lado, y por acá por el otro lado también vamos a hacer lo mismo, los 12 bloques por los 7 de altura. Y ya si quieren podemos tapar todo esto para que quede ya a la misma altura y no quede pues ahí unos espacios vacíos en la parte de atrás. Quedaría de esta manera, miren, chicos, así se va a ir viendo. Ahora vamos a tomar otra vez el mismo color rojo y vamos a colocar pues estos 4 de aquí arriba, estos 2 y estos 4, así de esta manera. Vamos a agregarle uno más aquí y uno más aquí, así de esta manera, otro más, que quede aquí uno y otro más, así de esta manera. Y ahora con el color blanco colocamos estos 2, estos 6 de aquí arriba y los 2 de acá del otro lado, así de esta manera quedaría. Ahora nos vamos a venir a un costado y vamos a contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Los siguientes 5 los levantamos otro bloque más. Y pues el resto lo levantamos otro bloque más. Así, miren, chicos, hasta llegar pues aquí todo esto. Hacia acá, hacia el otro lado sería lo mismo y seguir viendo de esta manera, miren, chicos. Ahora vamos a tomar otra vez esta misma lana y a contar aquí un total de 3 bloques de largo bajando un bloque. Así de esta manera, miren, chicos. Los siguientes 3 bloques volvemos a bajar 1 y pues lo que faltó volvemos a bajar un bloque y ya lo pues tapamos todo hasta chocar aquí con nuestra carpa hasta este bloque de aquí, miren, así quedaría. Lo mismo lo hacemos pues para acá, para el otro lado, va a ser exactamente lo mismo, es simétrica la carpa. Ahora aquí los dos del medio los colocamos en color negro, cualquiera de los dos lo vamos a levantar. Y por el otro lado, dos de rojo, así de esta manera. Colocamos 1 y 2. Este de aquí lo vamos a subir, así de esta manera. Y levantamos un bloque más. Ahora por aquí vamos a hacer lo mismo, pero un bloque más arriba. Bueno, levantamos uno en negro, así de esta manera. Estos 3 de aquí en color negro y estos 3 de acá igual, para que no se vea pues hueco hacia atrás, que se vea pues que aquí hay contraste así con los colores. Subimos un bloque más en negro y después uno en rojo. Después colocamos 1, 2, 3 en color rojo. En el número 4 lo extendemos hacia acá y subimos este así, miren, chicos. Así quedaría. Igual tapamos con el color negro. Bueno, miren, chicos, ya lo modifiqué aquí un poquito. Solamente invertí y agregué un solo bloque. Miren, esto lo teníamos hasta aquí. Solamente agregué este bloque. Y por este lado teníamos esto. Solamente invertí que pues este quede hacia acá arriba, así de esta manera, miren, da como esta curvita así, la teníamos pues al revés. Solamente es invertirla y pues del lado izquierdo agregar un bloque más y tapar lo demás en color negro. Ahora regresemos al centro de nuestra carpa que habíamos ubicado, que sería, bueno, antes hay que tapar estos 6 bloques que tenemos aquí con césped. Cambiémoslos igual por el color rojo que estamos ocupando aquí pues en el suelo, en el piso de nuestro circo, así de esta manera. Ahora sí, ubiquemos nuevamente el centro de nuestra carpa. Sería este bloque que tenemos aquí, sería este de aquí. Y vamos a contar un total de 11 bloques hacia acá, miren. 11 bloques hacia acá, en el número 11 colocamos lana gris. Hacia el otro lado también, miren. De aquí nos venimos derechito, este es el centro y después contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el número 11 levantamos con lana gris oscuro. Un total de 19 bloques de largo o de alto. Nos vamos a venir así 19 bloques hacia arriba
colocando pues lana gris oscuro. Así de esta manera, miren chicos, 19 bloquecitos serían hasta aquí. Por este lado vamos a hacer exactamente lo mismo, 19 bloquecitos de altura, todo esto hasta llegar al bloque número 19. Así de esta manera. Después con el color negro vamos a venirnos aquí derechito, miren. Voy a bajar un poquito más para que se vea. Aquí derechito subimos y de aquí vamos a levantar estos dos así de esta manera, miren. 1 y 2. Esto lo vamos a repetir 4 veces. Ahí van 2 veces. Van 3 veces. Así de esta manera, miren chicos. Y una última. 4 veces. Miren, 2, 2, 2 y 2. 4 veces. Después vamos a colocar 1. Después otra vez subimos 1. Y después otra vez 1. Sería un total de 3 veces. Después subimos otra vez de 2 en 2. 1. Otra vez van 2. Y voy a hacer un total de 4 veces. Van 3 aquí de esta manera. Y van 4 así. Y colocamos 1. Así es, miren chicos, lo mismo por el otro lado. Se vería bien, seguiría viendo de esta manera. Y ahora hacia casi el otro lado nos vamos a venir igual derechito, miren. Y aquí nos venimos derechito. Sería en el día 3 que tenemos, miren. Estos 3 bloques en el de en medio. Levantamos 1, 2 y 3. Otra vez, 1, 2 y 3. Una vez más, 1, 2 y 3. Otra vez, sería 1, 2 y 3. Después cambiamos 1 y 2. Después otra vez, 1 y 2. Y después otra vez, 1 y 2. Y después otra vez, 1, 2. Y 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Después, 1, 1 y 2. 2 y 1 aquí arriba, así de esta manera, miren chicos. Lo mismo hacia acá, nos venimos igual derechito. Todo esto de aquí, miren, nos podemos parar por aquí, venirnos derechito o simplemente ubicar este de a 3 en el de en medio. Y vamos a contar 4 veces que vamos a levantar 3 bloques de largo, así de esta manera, miren chicos. De 3 en 3 vamos subiendo un bloque de altura, un total de 4 veces, así de esta manera. Y después cambiamos a 2 de altura, lo que viene siendo 3 veces. Perdón, 4 veces. Así de esta manera, miren chicos. 4 veces de a 2. Y después volvemos a cambiar a 3. Una y 2 veces. Ahí tenemos una y esta sería la segunda. Después levantamos una y 2. Y 1. Así de esta manera, miren chicos. Lo mismo lo hacemos por la otra punta, el otro poste de nuestra carpa, que sería la parte de allá. Vamos a hacer lo mismo, chicos, y después pues a continuar con el interior del circo. Bueno, antes de continuar con el interior, aquí vamos a bajar de este lado 1 y después 2, así de esta manera. Por este lado vamos a hacer lo mismo para conectar los dos postes, las dos puntas. 1 y después 2 y después 3, así de esta manera. 1, 2 y 3. Volvemos a bajar un bloque más. Y este lo vamos a conectar pues con el del acá, sería creo que 9 bloques de largo, porque aquí hay que bajar estos 3, 1, 2 y 3. Y quedaría de esta manera, miren chicos, quedaría de esa manera. Ahora volvemos a venirnos acá y con las escaleras de manglar dejamos uno de separación y colocamos 4 escaleras así, dejando un bloque entre cada una. Hacia este lado vamos a colocar igual lo que viene siendo un total de 4 escaleras, así de esta manera. Y después vamos a colocarle, bueno, que sean 5 y aquí en la número 5 giramos y venimos pues colocándolas así viendo pues hacia el centro, siempre hacia nuestro escenario que tenemos. Por este lado vamos a continuar repitiendo lo mismo que habíamos colocado, pues es estas 4 escaleras, bueno, 5 serían en total, me equivoqué, va un bloque a un lado, así de esta manera, quedaría igual que allá. Y solamente colocamos estas 4, 1, 2, 3 y 4. Y así pues podemos tapar todo el espacio que tenemos aquí con césped de nuestra carpa, solamente viniéndonos hacia atrás exactamente igual, dejando un bloque de separación entre cada escalera, así de esta manera. O si quieren lo podemos hacer de esta manera, miren, dejamos 3 y las siguientes 4 las levantamos un bloque más. Yo lo voy a realizar así, miren chicos, 3 pues a nivel de piso vamos a llamarlo, 4 un bloque elevado y las últimas 3 otro bloque más elevado, así de esta manera, miren chicos. Así lo podemos colocar también para tener diferentes alturas. Y ahora, para que no queden volando, vamos a colocarle lana roja aquí abajo,
toda esta parte de aquí y pues también esta parte de acá para pues que puedan, podemos caminar y simular que son sillas, pues sentarnos ahí. Esta parte de aquí la vamos a tapar igual para que no quede ese hueco pues en la orilla, y esto lo vamos a rodear pues toda nuestra carpa. Ya tenemos la base, la guía, que sería pues esos primeros asientos que colocamos, esas primeras escaleras, y sería ir colocando lo demás exactamente igual. Miren chicos, así se vería pues con esos tres niveles de altura en las escaleras. Solamente repetir lo que ya tenemos pues todo alrededor de nuestra carpa. Ya lo pueden hacer a su gusto, todos al mismo nivel, o hacerlo así por niveles. Y no se olviden dejar este espacio de aquí del centro libre. Yo voy a hacer estas dos escaleras para que quede pues todo el centro libre para poder entrar y salir del circo. Así de esta manera, miren chicos, voy a rodear todo. Y bueno, ya quedó de esta manera, miren. Es pues lo mismo, solamente es irlo repitiendo una y otra vez. Ahora sí, ya que tenemos todo el interior, si no quieren tomar pociones de visión nocturna, se los recomiendo que pues lo construyan antes de tapar la carpa. Ahora aquí vamos a colocar la carpa. Este lado pues solamente es conectar tres bloques de ancho, tres bloques de ancho, así siguiendo el contorno de nuestra carpa. Aquí son 4 de largo por 3 de ancho y después 3 de ancho por los 11 de largo que teníamos en esta parte de aquí. Solamente es conectar. Aquí voy a mostrarles, no sé, 1 o 2 niveles de altura. Y todo este lado de la carpa sería exactamente igual. Lo voy a pausar, bueno, a cortar ya en la edición, para pues no hacer el video muy largo, porque solamente es conectar así con 3 bloques de ancho. Como se dan cuenta, miren chicos, serían 3 bloques de ancho, conectar un extremo con el otro extremo. Así, miren, en donde tenemos 2 de ancho, pues sería exactamente lo mismo. Este lado o esta parte de la carpa es la más sencilla, porque solamente es conectar y tenemos los mismos anchos pues para los dos extremos que estamos conectando. Las esquinas son un poquito más complicadas porque de un lado tenemos 3 y del otro 2. Más adelante lo vamos a ver, pero igual, solamente es conectar, entonces pues se realiza muy sencillo. Entonces esto lo seguimos conectando así con 3 de ancho, 3 de ancho hasta conectar con este extremo. Así, miren chicos, se debería conectar pues toda esta parte de aquí hasta los que tenemos de 2 de altura, perdón, 2 de largo. Ya ven que tenemos 3, 3, 3, 3, así un total de 4 veces, y después de 2 en 2 y vamos subiendo. Vamos a dejarlo hasta el último de a 2, así de esta manera, miren chicos, el último de a 2 lo vamos a dejar hasta ahí. Y después vamos a continuar colocando las esquinas, que sería solamente uno aquí en diagonal. Así, miren chicos. Después agregamos 1 y 2 bloques. Y después 1, 2 y 3 bloques. Así de esta manera. Aquí agregamos 1 y 2. Por aquí igual 1 y 2. Y quedan 1, 2 y 3. Así de esta manera. Después colocamos 1 y 2. 1, 2, 1 y 2. Volvemos a repetir, pues solamente es en el contorno. Darle un bloque más de espesor, así de esta manera, hasta este que tenemos de 3 de ancho por este lado. Ya cambié un poquito, es 1 en diagonal, así, miren, después 1, 2, y después colocando 1, 2, 3. Por aquí igual, 1, 2, por aquí otra vez 1, 2, y volvemos a colocar 1, aquí, 1, 2 y 3, así de esta manera. Colocamos otro más de espesor todo aquí, miren, hasta llegar aquí. Así de esta manera, y vamos a agregarle uno más de espesor para tener esta diagonal así de esta manera, miren chicos. Y vamos a agregarle un bloque más, así que quedaría de esta manera, miren. Es lo mismo pues la otra mitad de este círculo, pues ya no se los muestro porque es lo mismo, solamente es ir rodeando lo que ya tenemos, ir generando pues esa estructura. Después de aquí vamos a conectar esta parte de aquí, que son 3 de ancho. Nos venimos colocando pues toda esta parte de aquí, miren, siguiendo pues el mismo contorno que ya tenemos hasta conectar aquí. Y voy a agregar 1 y 2, 1, 2, 1, 2. Así, miren chicos, solamente 2 bloques, 1, 2, 1, 2. Y ahora giro hacia acá, 1, 2, coloco uno en diagonal, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Así de esta manera, miren chicos, para conectarlo pues extremo con extremo. Así se iría viendo. Ahora vamos a continuar rellenando lo que viene siendo 6 bloques más. De esta manera, miren chicos. Ya solamente rellenar pues los huecos que nos quedaron. Sería 1, serían 2, 3 bloques. Ahí llevamos 4. Este sería el número 5. Pues hasta acá lo largo que teníamos.
Aquí sería 6 bloques, así de esta manera. Y vamos a colocarle en los siguientes, pues al nivel de abajo. Solamente a rellenar todo el espacio vacío que quedó, lo vamos a rellenar pues a esta altura de aquí. Todo esto así, miren chicos, solamente a rellenar el espacio que quedó pues a este nivel que pues habíamos dejado pausado, por así decirlo, cuando íbamos conectando extremo con extremo. Solamente es rellenar y conectar así de esta manera, miren chicos, hasta llegar aquí. Esta parte la extendemos pues ya hasta acá, así de esta manera. Y pues la curva de aquí o la punta que tenemos en nuestra carpa sería exactamente igual a la que acabamos de realizar allá del otro lado. Miren, déjenme tapar esto de aquí. Y aquí no me faltaron bloques, no, no me faltó nada. Solamente es aquí si me faltó uno, miren, este va en la parte de aquí arriba. Solamente es pues irle dando la forma circular que ya tenemos. Esto de aquí, miren chicos, hacerlo pues en esta parte de acá. Colocamos aquí uno en diagonal. Después colocamos aquí, miren, en 5 bloques, ahí van 2. Y después 3, 4 y 5. Otra vez colocamos 2, colocamos 2 y colocamos 1, 2, 3. Y otra vez volvemos a darle 2 de espesor aquí a todo esto, miren. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. La esquinita la tapamos para que quede en diagonal. Y ahora pues en el nivel de abajo pues solamente es rellenar toda esta parte de aquí que quedó pues ya solito se da la forma, miren chicos, solito se va dando la forma. Ahora aquí esto lo vamos a conectar, estos 3 de altura que teníamos. Más o menos es por aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3. Así de esta manera, miren chicos. Así quedaría, ya lo tenemos exactamente igual de los dos lados, miren chicos. Ahí quedaría, no esperen, aquí me falta un bloque. Solamente es agregarle uno más. Aquí miren, destruimos los 3 que teníamos pues abajo. Y solamente es cuestión de subirlos un bloque. Así miren, 1, 2 y 3. Ahora sí, está exactamente igual de los dos lados. Y pues ahora sí, a la otra mitad de la carpa sería repetirlo. Es exactamente lo mismo. Como se dan cuenta, está bastante sencillo. Solamente es conectar y rellenar los espacios vacíos. Ahora vamos a realizar una esquina. Estas, pues es lo mismo. Vamos a comenzar de este lado que mide 2 de espesor o 2 de ancho. Esta parte de aquí, miren. 1 y 2. Nos venimos realizando todo el contorno. Así como viene en nuestra carpa. Todo esto 2 de espesor. Continuamos 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Así todo, chicos, 2 de espesor. Toda esta parte de aquí. Pues aquí en diagonal nos venimos solamente así, miren. Ese no iba, este tampoco va. Y nos venimos pues solamente rellenando toda esta parte de aquí. Con los 2 de espesor. Aquí otra vez, miren. 1, 2, 1, 2. Así hasta llegar aquí. Ahora de este lado teníamos 3 y de ahí es donde iniciamos 2. Eso lo vamos a solucionar viniendo a esta zona de aquí, miren. De aquí de la curva cuando venían 11, si recuerdan, luego 4, luego 3, 2, 2 y 1. De este de 1 de aquí, miren chicos, 4, perdón, 3, 2, 2 y 1. Este de 1 de aquí. Lo vamos a colocar todo lo que viene aquí en diagonal, pues a repetir el contorno que ya tenemos. Así de esta manera, aquí me falta un bloque. Venimos pues repitiendo el contorno que ya tenemos. Así de esta manera, miren chicos. El siguiente nivel va a ser exactamente lo mismo. Igual de aquí voy a realizar unos 2-3 niveles. Y pues pauso para que no se haga el video muy largo. Porque como se dan cuenta, solamente es conectar con 2 bloques de ancho todo el contorno. O siguiendo el contorno de nuestra carpa que nos va dando solito. Pues ir conectando, tal vez hasta arriba tenemos que destruir unos bloques. Si es así, pues ya les estaré mostrando para que vean cuáles hay que destruir. Pero por el momento hay que continuar rellenando todo esto. Pues así como lo va marcando el contorno de la carpa con 2 bloques de espesor. A donde mide un bloque, ya ven que subimos ahí de uno en uno. Pues es exactamente lo mismo. Igual les voy a mostrar uno para que no se queden con la duda. Y miren, de aquí igual otra vez vienen 3, 2, 2. Y aquí ya se perdió un poquito la forma inicial que teníamos en la carpa. Pero aquí donde inician todos estos en diagonal. Igual vamos a seguir colocando. Aquí me falta uno. Vamos a seguir colocando todo el contorno. Pues de nuestra carpa. Un bloque más de espesor. Todo donde empiezan los de diagonal. Y miren, aquí se va a formar esto así. Solamente vamos a agregar un bloque más. Para formar la diagonal. Pues que quede más formada.
Otra vez, miren chicos, 2 de espesor, todo esto de aquí, así como viene la carpa, nos va dando solito la forma. Continuamos rellenando 2 de espesor, toda esta parte de aquí. Ahora continuamos con estos 3, después siguen 2. Y nos venimos en diagonal, así de esta manera, miren chicos. Toda la diagonal nos venimos colocándola así de esta manera. Y continuamos con 2 de espesor hasta llegar aquí. Y otra vez, donde inicia la diagonal, que sería este bloque de aquí, volvemos a colocar un bloque más, pues en todas las esquinitas. Así de esta manera, miren chicos, todo el contorno hasta llegar acá. Y pues de esa manera vamos a continuar realizando pues todo lo que nos falta. Y las otras 3 esquinas de nuestro circo son exactamente iguales. Entonces continuamos rellenando todo esto. Miren, los de A1 solamente venimos así, un bloque de espesor, giramos un bloque de espesor y nos venimos otra vez en la diagonal, pues de esta manera, miren chicos, hasta llegar aquí. Igual donde inicia la diagonal, comenzamos a colocar un bloque más de espesor, pues en la parte de adentro de nuestro contorno, así de esta manera. Y pues ya de una vez vamos a terminar esta parte, que vean cómo pues terminarla aquí. Continuamos colocando pues estos 2 de espesor, todos estos 2 de espesor, así miren chicos. Aquí ya no vamos a colocarle uno más en la diagonal, solamente lo vamos a dejar así. Y el siguiente nivel exactamente igual, colocamos esto así. Y aquí vamos a destruir estas esquinitas para bajarlas un bloque. Solamente destruimos la esquinita y la bajamos, destruimos la esquinita, la colocamos en el bloque de abajo. Y aquí también, hasta conectarlo así de esta manera, miren chicos. Y de esa manera quedaría conectado. Pues es lo mismo para las otras 3 esquinas que tenemos en nuestro circo. Es totalmente simétrico, es como si fuera copiar y pegar. Solamente pues en las diferentes esquinitas que tenemos, ya las habíamos marcado pues desde un inicio, 4 esquinas y 2 franjas centrales. Y pues ahí ya está chicos, hay que realizarlo. Y hasta acá arriba pues solamente hay que destruir estos bloques de aquí, miren chicos, que pues quedaron en la parte de arriba. Sería este bloque rojo con estos 3 en color negro a cada lado. He cambiado pues el último para identificarlos mejor, solamente destruirlos. Y este que está aquí, no es el de más, no, este de aquí pues hay que cambiarlo igual por color negro, para que pues sería todo igual. Y prácticamente ya hemos terminado. Ahora solamente con el color morado vamos a venirnos aquí y a levantar 5 bloques aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Después 2 a cada lado, 2, por aquí 2, por aquí 2 y por aquí 2. Nos venimos a la otra punta y realizamos igual, subimos 5 y de acá al lado subimos 2, así de esta manera. Aquí coge uno de más, ahí está. Así miren chicos, ahora con el color negro vamos a rodear toda esa punta que hemos colocado, todo esto de aquí, miren. Agregamos un bloque más rodeando toda esta parte de aquí para que se vea pues un poquito más, que viene desde abajo subiendo poco a poco. Y ahora esta otra punta también la vamos a hacer exactamente igual, miren chicos, solamente rodear con el color negro toda esta parte de acá abajo, como si fuera un anillo que le estamos colocando, así pues todo el contorno. Y básicamente ya hemos terminado, nos hace falta unos detallitos, miren. Aquí vamos a colocar estos 9 bloques del centro, estos 9 nos venimos colocándolos hasta acá. Y lo vamos a hacer por 3 bloques de ancho, entonces a estos 9 lo vamos a extender uno más hacia cada lado para que quede totalmente en el centro. Así de esta manera, miren chicos. Ahora subimos 1 y 2 bloques más, lo que vendría siendo todo este contorno, miren chicos, toda esta parte de aquí. Y esta parte de aquí también, por el otro lado hacemos lo mismo, 2 bloques de alto, así de esta manera. Si quieren lo podemos rellenar, si no, no hay ningún problema. Lo que importa es que coloquemos estos 9 aquí arriba, así de esta manera, miren chicos. Colocamos estos 9 bloques y ahí ya va quedando nuestro circo. Ahora vamos a agregarle aquí 2, 2 y 2 y este de aquí arriba. No chicos, el de arriba no, así que quede. Y por aquí igual 2, 4 y 6 bloques. Y ahora sí nos venimos de esta parte, pues ahí se vería pues bastante bonito ya nuestro circo. Nos hacen falta unos detallitos en la carpa, miren. Y algo extra si se lo quieren agregar. De aquí vamos a contar en 1, 2, 3 y 4. Y después vamos a destruir lo que vendrían siendo 7 bloques. Así miren chicos, vamos a comenzar colocando, bueno, este bloque número 5.
en color morado. Y a partir de aquí contamos un total de 7. Hasta aquí llevamos 5. Déjenme destruir estos bloques de acá. Llevamos 5 bloques en color morado. Vamos a agregar otros 2 para que sean el total de 7. Ahora hacia el lado derecho. Bueno, estamos del lado derecho de la carpa. Giramos hacia el lado derecho un total de 5. Aquí llevamos 3. Colocamos 4 y 5 bloques. Así de esta manera, miren chicos. Luego colocamos 1 y 2. Así de esta manera. 1 en diagonal. Y después vamos a colocar 3. 1, 2 y 3. Así de esta manera. Los colocamos. Después bajamos con 1 en diagonal. Así de esta manera. Después colocamos otros 2. 1 y 2. Así de esta manera. 1 más hacia acá. Otra vez 2. Así de esta manera. 1 y 2. Colocamos 1 más aquí en diagonal. Y 1 más hacia el centro. Así de esta manera, miren chicos. Así quedaría pues esta espiral. Como se dan cuenta, está del lado derecho de la carpa. Giramos hacia el lado derecho. Ahora vamos a colocar aquí otro. Sería del lado izquierdo. Aquí contamos 4 bloques en el número 5. Comenzamos a destruir estos 7 bloques. Serían hasta acá. Giramos hacia la izquierda. Destruimos 5. Después otra vez destruimos 2 hacia la izquierda. 1 en diagonal y después 2. Así de esta manera, miren chicos. Y eran 3 o eran 2. Y son 3 bloques. Entonces solamente hay que destruir un bloque más de aquí, miren, sería este de aquí. Y ahora sí comenzamos a bajar. 1, después otra vez 1 y 2. 1 hacia adentro, 2 en la parte de aquí abajo. Y subimos 1 en diagonal. Y solamente es colocarle con el color morado, pues estos bloques que hemos destruido. Es cambiarlos de color solamente. Así de esta manera, miren chicos. Este diseño es pues con espirales, vamos a llamarlo, en color morado. Encontré otro diseño de la carpa en color morado. Digo, en color morado porque encontré más colores. Este se me hace que es el más característico del circo, por eso lo estamos realizando. Pero encontré otro diseño igual con el morado. Más aquí al centro tiene otros diseños. Aquí me faltó un bloque. Encontré otra carpa en color amarillo, otra en color verde y otra en color rojo. Como les digo, esta se me hace que es la más característica del circo, por eso la estamos realizando. En la parte de aquí atrás realizamos igual las espirales y se vería de esta manera. Ahora, lo extra que les decía, si lo quieren agregar, solamente es agregar 5 barras de hierro aquí arriba, miren. En cada punta, 5 barritas hacia arriba. Y ahora en la otra punta, igual 5 barras de hierro, pues de altura, así de esta manera, miren chicos. Ahora yo las banderas las voy a realizar hacia el lado izquierdo, si lo vemos desde la entrada. Entonces voy a colocarme aquí 1, 2 y 3 por 2 de altura. Así, miren chicos, en los dos más altos o en las dos de hasta arriba colocamos estos 3 bloques más y estos 3 de aquí arriba. Y ahora con los estandartes o banners en color morado o banderas como lo tengan ahí en su Minecraft, colocamos 4 de cada lado de la bandera. Y pues por la otra bandera sería exactamente lo mismo. Colocamos estas 4 y estas 4 de por acá atrás. Y de esa manera quedaría terminado nuestro circo. Miren chicos, se ve bastante bonito. Ahí pues comenten si quieren ver otro circo en especial. Alguna construcción. Aquí en el canal construimos de todo. Y pues bueno chicos, dejen su like. No olviden suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que están por venir. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.